¿En algún momento habías pensado en combinar camarones con mango? Próximamente en Cocina Moonlight te traemos un delicioso ceviche de mango con camarones cajún. Es un espectáculo para estos días de calor, una receta muy fácil de hacer. Aquí vamos a empezar pelando un mango que esté maduro, no tan maduro, y lo vamos a picar en cuadritos, así como lo ves. Primero en tajaditas y luego en cuadritos, con mucho cuidado de no ir a cortarte. La idea es que queden lo más uniformemente posibles, como más o menos todos del mismo tamaño, y listo. Una vez piques todo el mango, lo pones en un tazón y continúas con el aguacate. En este caso, si te encuentras en Colombia, yo utilicé un mango llamado Mango Tommy. El aguacate lo abrimos, le quitamos toda la piel, también la pepa, y lo partimos también en cuadritos pequeños. Primero en tajadas y luego en cuadritos pequeños, más o menos del mismo tamaño de los cuadritos de mango que acabamos de hacer. También, una vez finalices con el aguacate, lo pones en el mismo bowl donde está el mango. Y como todo ceviche, pues este tiene cebolla morada. La cortamos en plumas, así como lo ves en la imagen, con los dedos recogidos, haciendo unas tajitas muy, muy delgaditas. Y una vez finalizamos de cortar la cebolla, en este caso yo solo utilicé media cebolla, pero aquí todos los ingredientes que vamos a utilizar son totalmente al gusto del consumidor. Una vez finalizamos, la ponemos en el tazón junto con los otros ingredientes, asegurándonos como de soltar todas las plumitas. Luego vamos a picar una combinación de perejil, cilantro y hierbabuena. Esta hierbabuena le va a dar un frescor muy bueno a nuestro ceviche y un delicioso sabor. Entonces picamos finamente todas estas hierbitas aromáticas y las añadimos al tazón donde tenemos el resto de los ingredientes. Ahora vamos a proceder a ponerle un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y limón al gusto. Revolvemos muy bien. Como puedes observar, yo los condimentos se los echo desde muy arriba para que tratar de que se esparzan lo mejor posible. Revolvemos muy bien con un par de cucharas para que todo quede súper bien distribuido e integrado. Y nos aseguramos de probar y rectificar los sabores antes de continuar. Ya una vez están bien distribuidos todos nuestros ingredientes y ves que tienes una mezcla como homogénea, vamos a proceder a adobar nuestros camarones que están totalmente descongelados o también pueden ser frescos, crudos, no precocidos. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estén limpios, sin la vena, y le vamos a poner sal, pimienta, y en este caso yo le puse un adobo cajún. Déjame saber en los comentarios si quieres que te enseñe a hacer este adobo cajún, que es un adobo picantico muy rico que le da un sabor espectacular a los camarones. Integramos todos los ingredientes, nos aseguramos de que todos los camaroncitos están untados de nuestros aliños y luego lo ponemos a sofreír o asar en una sartén con un poquito de aceite. La sartén debe estar con el aceite bien caliente y vamos a poner uno a uno y tener cuidado de que no se nos sobrepase el tiempo porque quedan chicludos. Entonces, una vez empiezan a tomar un color rosadito, empezamos a girarlos todos, a voltearlos. Dejamos que se doren por el otro lado. Esto no debe tomar más de 3 minutos en total, 5 minutos máximo. Y ya finalmente le damos como una salteadita pequeñita para asegurarnos de que todos quedaron bien doraditos y mira qué bonito ese color de los camarones. Aquí ya los camarones están listos y procedemos a añadirlos a nuestra preparación de mango, que ya estuvo marinando un momentico con el limón mientras hacíamos los camarones, y mezclamos todos los ingredientes para asegurarnos de que quede todo súper uniforme, súper bien mezclado y distribuido. Y bueno, aquí está nuestro ceviche de mango con camarones cajún. Toda una delicia para estos días de calor y te lo aseguro que te va a encantar. Mira cómo queda de rico esto, se ve espectacular. El sabor es increíble, te lo juro que no te vas a arrepentir. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Cocina Munay para muchas más recetas como esta. Al final encuentras los ingredientes y en la descripción de este video también. Y recuerda que es todo al gusto del consumidor.